protagonizada por Alejandra Robles Gil como Paula, Marcus Ornelas como Rogelio y como la implacable Martina Iturbide, la actriz Diana Bracho. Fuerte aplauso, por favor, a todo el elenco. Totalmente, pero bueno, la historia es una historia muy potente. Es la historia de Rogelio y Paula, y tenemos a Martina, que es mi mamá, que es, lo interpreta mi querida Diana, donde pues es una mamá muy conservadora, una mamá que quiere mantener a la familia unida, que quiere tener a sus pollitos bajo sus alas, ¿no? Todo el tiempo. Yo soy el jefe de la familia, el que lleva toda la responsabilidad de cuidar a los hermanos, de llevar la empresa, es el director de la empresa, de todos los negocios de la familia, porque se ha muerto mi papá. Entonces tengo esa responsabilidad muy grande. Cuando conozco a Paula, pues me doy cuenta de que ella es una mujer libre y es todo lo que yo quisiera hacer, pero no puedo. Entonces es ese conflicto, ¿no? Y mi mamá pues no va a permitir que llegue una mujer a cambiar a su hijo mayor, ¿no? Pues yo feliz de que esté, el melodrama es el melodrama, y el melodrama sigue siendo un género muy querido y buscado y aceptado por la gente, ¿no? Y aquí esta telenovela es un melodrama, pero siempre tratamos de acercarnos más